Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aquí, hoy vamos a tratar un tema de lo más relevante, porque es que este pasado jueves, ojo, apunte en este dato, la decana, la decana de la Facultad de las Ciencias Políticas de la Universidad Complutense en Somos Aguas cancelaba un acto de una charla por la libertad donde iban a participar miembros tanto del PP como de Ciudadanos. Eh, bueno, era una diputada del PP de la Asamblea de Madrid y otro miembro de Ciudadanos también de la capital y se canceló todo este acto, un acto al que estaba invitado estado de alarma, pero en el último momento nos comunicaban, en este caso el entrevistado de hoy, eh, que él es el fundador de Libertad Sin Ira, que se está encargando pues de dar esas charlas ¿no? por la libertad que no se estaban dando en ese momento o durante estos años en la Complutense y este no es otro que Ignacio causa Antes de darle paso, quiero también recordar que la semana pasada estuvo Vito Quiles ahí y también se tuvo que cancelar un acto, en este caso porque se pusieron a las puertas eh, un montón de, de estudiantes de esta universidad al grito de antifascistas no dejando dar tampoco esta charla en libertad. Queremos enterarnos de por qué se canceló el acto de este jueves y queremos también conocer un poco más al fundador de Libertad Sin Ira. Queremos conocer a este valiente joven que nos va a contar hoy aquí en estado de alarma todo lo que sucedió ayer. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Ignacio Dancausa. ¿Qué tal, Javier? Bueno, gracias por, por invitarme y bueno por darnos siempre en vuestro canal pues, este altavoz ¿no? Para, para hablar y difundir nuestro mensaje que llegue a la mayor gente posible. Pues claro, Ignacio, para eso vamos a estar siempre aquí nosotros. La primera pregunta, pues es obligada. ¿Qué sucedió el jueves? Cuéntanos un poco por qué se tuvo que cancelar ese acto que hasta horas previas eh, parecía que sí que iba a dar luz, ¿no? Este acto. Sí, bueno, a ver, nosotros eh, organizamos este acto pues para hablar de, pues eso, de pluralidad, de libertad de expresión, etc. Y un poco también a raíz de lo que pasó el jueves pasado, ¿no? Porque el jueves anterior porque como nos, eh, la gente se había quedado fuera con todas las barricadas con toda la violencia también denunciamos eh, ciertas agresiones pues nos parecía muy importante que pues inmediatamente reivindicar que esto no podía ser así que todo el mundo tenía que hablar en la universidad sea de derechas de izquierdas y por eso convocamos este acto tampoco era un acto muy grande simplemente incluso para nosotros era algo simbólico no hemos organizado eventos mucho más grandes con prensa etcétera y simplemente esto era un pequeño coloquio para reivindicar que todo el, mundo, todo el mundo tiene cabida en la universidad. Y, y esa misma mañana, eh, a través de, del gerente, me hicieron llegar que, que no había charla, que nos lo habían cancelado. Yo en un primer momento dije que esto no es competencia de gerencia, no no me pareció vinculante en ningún momento. Le dijimos que en principio seguimos con la charla hasta que no hubiese un comunicado de, del decanato, que bueno, que llegó, llegó unas horas después y los argumentos fueron que no estaban los ánimos como para autorizar este tipo de actos eh, este argumento principal era pues eh, a raíz de lo de, de lo que había ocurrido la semana anterior pues dijeron que, que no querían más que no querían escenas violentas que no querían scratches etc y yo lo que digo es si no quieres eh, violencia, tendrás que ir a por los violentos, porque nosotros nunca hemos creado violencia. Eh, cuando ha venido la policía nunca ha sido por nosotros, nunca ha sido porque nosotros eh, pongamos en riesgo la integridad física de alguien o la libertad de expresión de alguien. A quien tienes que atacar es a ellos, no a nosotros, que una vez más hemos salido perjudicados de esta decisión. Claro, esto está siendo muy impactante porque ya es otra vez que os sucede, no sé cómo lo estaréis viviendo todo personalmente, llegáis incluso a tener miedo a la hora de pasear por, por la universidad, una universidad pública para todos los que nos estén escuchando de Hispanoamérica que quizás no puedan situar la Complutense, es que estamos hablando de una universidad pública donde hay estudiantes pues, que no pueden defender o hablar de libertad, vamos, de los ideales que tenéis. La universidad pública más grande de España. Es decir, es una institución muy importante, por supuesto a nivel de Madrid, pero también a, a nivel de España. A ver, nosotros personalmente sí que es verdad que nos tienen a todos fichados, a los miembros de Libertad sin Ira, que nos por redes sociales llegan insultos, amenazas, alguna vez sí que se nos han encarado, etc. Por lo general, y siéndote sincero, eh, no tenemos miedo no yo personalmente no temo por mi integridad física luego cuando estamos ahí todos los insultos que llegan por Twitter luego a la cara no los dicen tampoco pasaría nada o sea yo no me voy a pegar con nadie pero no nos los dicen eh, y bueno es simplemente más que por nosotros porque como podrás imaginarte la gente que estamos en libertad sin ira pues no tenemos complejos no tenemos ningún problema en decir lo que pensamos en clase etcétera pero sí que pensamos que mucha gente normal que no está en todos estos temas políticos que no están asociaciones que sí que en clase puede ver coartada su libertad de expresión y nosotros queremos dar ese ejemplo de que no pasa nada de que, de que tienes que decir lo que pienses en cada momento etcétera, y queremos dar ejemplo eh, en ese sentido queremos que sea para, para todos los estudiantes pero es eh, más yendo a la pregunta no es decir yo, yo personalmente nunca he, he temido por mi integridad física están encapuchados eh, a veces sí que te insultan, se te encaran, etcétera, pero son personas que sinceramente no, yo personalmente no les tengo ningún miedo y muchos de mis compañeros tampoco. Y para volver un momento al tema de lo que sucedió el jueves, eh, ¿cuál fue la reacción que tuvo la Comunidad de Madrid, el PP de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso? Cuéntanos un poco esto. Pues hombre, nosotros, evidentemente, en el momento en el que nos cancelan una charla, le tenemos que decir a los invitados eh, que, pues que se ha cancelado que, que no tienen que venir o que a ver cómo reaccionamos ante ello eh, se lo hicimos a las dos partes, tanto al de Ciudadanos como a Elisa del PP y la reacción de Elisa fue que esto no puede ser, que esto había que, que, esto había que denunciarlo, y enseguida se puso en contacto pues con, con la gente del partido y la verdad que bueno, estamos agradecidos porque en este caso el PP nos ha, nos ha brindado mucho apoyo eh, lo ha denunciado en redes a través de su prensa, etcétera eh, y, y muy bien, porque yo creo que ese es el camino, ¿no? que si hay una situación de injusticia, pues hay que denunciarlo, eh, sea quien sea quien la provoque, eh, sea de izquierda o de derecha, y en este caso yo pienso que han actuado muy bien denunciándolo sin complejos. Ahí tienes a Elisa en redes sociales eh, diciendo todo sin tapujos, apoyándonos a nosotros. Eh, así que en ese caso eh, considero que estamos muy agradecidos con el, con el apoyo que nos ha dado el PP de Madrid. Me gusta, Ignacio, una cosa que has dicho y es que vosotros, la Asociación de Libertad Sin Ira, se podría decir que sois la voz ¿no? de muchas personas que tienen miedo a hablar. A mí me gusta mucho ese detalle porque tendrías algún ejemplo para poder explicarnos el, este detalle porque es que estoy seguro que mucha gente en la Complutense piensa igual que vosotros pero pues quizás esto es exponerse en demasía, ¿no? Le... Bueno, a ver, eh, unirse a Libertad Sin Ira a lo mejor hay mucha gente que lo ve como un acto de excesiva valentía pero hay que decirles que no, que simplemente somos un grupo de gente, un grupo de amigos que lo que queremos es eh, hacer un buen trabajo por la universidad y conocer a gente buena, gente válida, gente competente. Eh, y a nivel de ejemplos de clase... Pues sí que es verdad, por ejemplo, yo sobre todo en primero y segundo, eh, me acuerdo que, por ejemplo, si utilizas lenguaje inclusivo o si hacías algún comentario, a lo mejor defendiendo a algún político de derechas o remarcando algo que está bien, lo típico que toda la clase te empieza a mirar mal, empieza como a cuchichear, etcétera, es simplemente algo que está, está en el ambiente, está en las paredes. Tú, tú entras en una universidad, lo primero que ves es Chávez vive, la lucha vive. Luego bajas al piso de abajo y ves Gora Eta. Pues yo no sé si tú te entran muchas ganas de decir lo que piensas si tú estás en contra de este tipo de, de, de pensamientos que evidentemente que son además totalitarios y violentos, ¿no? Estos estos dos ejemplos que yo te he puesto. Así que eso nosotros nunca nos hemos posicionado políticamente como la derecha, nunca hemos dicho si somos liberales, conservadores, socialdemócratas, nunca si ves nuestras redes sociales, nuestros comunicados, etcétera, nunca Nunca nos hemos posicionado. Nosotros queremos que a todo el mundo que no está representado, por el resto de asociaciones, eh, etcétera, que se sienta representado con nosotros, que, que pueda alzar la voz, etcétera. Eso es lo que nosotros queremos. Eh, nosotros hemos llegado a tener inscrito, bueno, tenemos a uno, un miembro de Juventudes Socialistas, tenemos gente de Vox, del PP, de, de Ciudadanos. Eh, y realmente es un grupo muy sano que quedamos, que nos tomamos cañas, que debatimos, que incluso con la gente que, que piensa distinto, pues evidentemente les criticamos, pero siempre, siempre muy sano, ¿no? Creo que tenemos muy buen ambiente y ya no solo es el grupo de trabajo, ya no es solo lo que veis en, en los medios y en las redes sociales, también hemos formado un grupo muy bueno de amigos. Y bueno, yo pienso que todos los estudiantes que se puedan sentir identificados con nosotros, que no piensen que esto es una asociación aburrida, que solo hacemos charlas con gente, ¿no? También hacemos muchas actividades. Que no mordemos y que no tengan ninguna duda, ningún problema en contactarnos. Qué bueno esto, Ignacio, porque creo que esto va a servir mucho por si nos está viendo ahora mismo algún joven de la Complutense que dice, a ver cómo va esto de libertad sin ira, que por cierto, arroba libertad sin ira en Twitter, si no me equivoco. Eh, o me he equivocado. Es, es, es libertad sí, barra baja Ucm, porque no cabía todo. Bueno, ya me imagino, Pero, vale. vale. Genial. Pues eh, para seguir, eh, yo creo que otro, otra cosa que va a ejemplificar muchísimo todo es qué tipo de charlas sí que se está permitiendo en la Complutense y así podemos hacer como la contraposición de ver la que nos, la que nos ha permitido. Pues mira, el día anterior, a, es decir, el miércoles, había una charla sobre marxismo de una de las... Eh, de una de las asociaciones que se identifican como comunistas, eh, y no hubo ningún problema. Es decir, yo tampoco conozco cómo se desarrolló el acto, no, no me he interesado y no tengo ningún problema en que se desarrolle esa charla. no Yo no abogo por cancelar esa charla, pero lo, que, lo único que pido es que a nosotros se nos deje hacer las, las nuestras con normalidad. También el año pasado, cuando se nos canceló un macroevento con, con Leopoldo López, que bueno, fue muy sonado también en medios de comunicación, do, eh, alegando problemas de protocolo COVID. Dos días antes se celebró el centenario del Partido Comunista en ese mismo salón de actos y siguiendo los mismos protocolos que íbamos a seguir nosotros. Es decir, eh, nosotros eh, siempre hemos defendido, hemos apoyado el decanato, pero pues sí que es verdad que de todas las actividades que hemos realizado solo se nos ha permitido hacer una, que fue el acto con Leopoldo López después de que nos cancelaran cuando ya estaban presionados de que ya no ya no le ya no quedaba otra opción. Así que yo en cualquier caso es decir que obviamente vamos a seguir haciendo lo que hacemos vamos a seguir invitando gente que nosotros consideramos que puede ser interesante y puede ser atractivo para los estudiantes y para todos los compañeros y, y poco más, simplemente que no, que estas cosas a nosotros para nada nos, nos desilusionan. ¿no? Me dices esto Ignacio, yo siendo estudiante de la Complutense eh, y te prometo que me uno sin ningún problema porque la verdad que lo estás pintando todo, que dan ganas no para las personas que opinamos muy en libertad. Eh, que o pues es impactante. Puedo ser simpatizante, bueno, pues luego me lo dices cómo lo hago y, y nos Todo ponemos bien. en marcha. Porque me parece muy interesante. Eh, y ya para acabar, para, para saber un poco más, eh, ¿cómo piensas o qué crees que va a suceder en los próximos días? Porque eh, la relación que tenéis con la decana, ¿os van a volver a permitir hacer algún acto? ¿Se ha hablado esto? Cuéntanos un poco, porque claro, si quieres ahora eh, realizar algún acto, pues ahora vas a tener ahí un poco de pues, con lo que ha pasado estas últimas dos semanas. Bueno, eh, lo primero que ya nosotros estamos por concluido el curso. El lunes empiezan los exámenes y ya hasta el curso que viene no no vamos a molestar más. Eh, así que en ese sentido que se estén tranquilos, porque también tendremos que estudiar en algún momento. Y con respecto al año que viene, tenemos muchos actos preparados con invitados muy top del Congreso de los Diputados, de, de la política en general nacional, también de política internacional. Vamos a realizar una entrevista a un diputado extranjero muy conocido y muy, y muy importante, así que os recomiendo que, que estéis atentos. Y nosotros simplemente eh, haremos lo que hemos hecho siempre, que es seguir con los protocolos adecuados. Yo imagino que ahora están un poco más presionados porque ya tienen antecedentes de cancelación. Sí que es verdad que va a haber un nuevo decanato, porque hay una nueva junta de facultad y se elegirá un nuevo, un nuevo decanato, pero bueno, que también va a estar con la misma decana a la cabeza. Y nosotros les vamos a apoyar en todo lo que necesiten, como hemos hecho siempre, y así esperemos, y así esperamos que ellos hagan con, con nosotros. Eh, para septiembre, octubre ya tenemos eh, apalabrados con invitados dos, dos eventos muy importantes eh, al principio de curso. Y nosotros, ya te digo, somos gente legal, hay unos procedimientos, eh, si tienes que invitar a prensa lo tienes que comunicar, si tienes alguna necesidad especial lo tienes que comunicar, siempre lo hemos hecho así y así lo vamos a seguir haciendo. Yo confío en que después de lo que ha pasado este curso, que no ha sido un año ni dos, ha habido varias situaciones de injusticia en este sentido, yo confío en que en el año que viene vamos a poder realizar nuestra actividad con normalidad. Que por cierto, eh, Ignacio, imagino que desde el gobierno nadie se ha puesto en contacto con, con la asociación, ¿no? con Libertad Sin Ira, para pedir perdón quizás por, por estas cancelaciones de acto, yo qué sé, el ministro de Universidades, alguien, nadie se ha puesto a, a, en contacto, ¿no? Imagino. Se ha puesto en contacto con nosotros, como hemos comentado antes, del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Ayuso. El año pasado cuando se canceló, se puso en contacto con nosotros Begoña Villacís para ofrecernos un espacio alternativo para realizar el acto, que nosotros le agradecimos muchísimo porque nos apoya mucho, pero le dijimos que queremos que esto sea en la Complutense y que sea con gente de la Complutense, así que, que finalmente lo hicimos en la Complutense, pero del Gobierno central no, no, ni de delegación de Gobierno ni de nada no nos han puesto en contacto. Nosotros estaríamos encantados de hablar con ellos y, y tratar el tema que quisiesen y colaborar en lo que necesitasen, por supuesto, pero no se ha dado el caso. Esto es muy curioso. Ya para ir cerrando, eh, por ejemplo, lo que está sucediendo en bachillerato, que se quiere ocultar todo lo anterior ¿no? a 1812, yo que me gusta muchísimo la historia y tenemos por aquí una sección que ya la conocen que se llama trincheras ocultas. Eh, es muy curioso cómo eh, desde el gobierno central pues quieren abolir todo esto, pero el buen hacer de Isabel Díaz Ayuso que contrarresta ¿no? la reforma educativa y aquí en Madrid no permite hacerlo. Esto la verdad que, por ejemplo, para charlas como, como la tuya, si todo dependiera del gobierno central estaríamos apañados. Eh, bueno, eh, en este caso, eh, eso, a mí esto ya es a nivel personal, sí que es una forma de, de hacer batalla cultural y también desde la moderación. Es decir, en ningún momento eh, se han opuesto de forma irracional. Es decir, es que esta, esta nueva ley de educación no, no hay por dónde cogerla, ¿no? La, la ley CELA eh, no tiene ni pies ni cabeza. El tema de las matemáticas socioafectivas, el tema de nueva, los nuevos sistemas de evaluación, el tema de lo que comentas de la historia, ¿no? No tiene ningún, ningún tipo de sentido. Tampoco entiendo muy bien qué interés tienen en, en denigrar de esa forma y degradar el sistema educativo. Español. Y bueno, una cosa que sí que tengo que decir eh, con respecto a la ley de convivencia universitaria, la ley Castells, es que ahora mismo existen mecanismos para que eh, los scratches, los actos vandálicos, las faltas graves y muy graves en la universidad eh, puedan ser, eh, puedan ser sancionadas de verdad, incluso existen mecanismos para expulsar a este tipo de vándalos y a esta gente de la carrera. Esto ya lo trataremos con quien lo tengamos que tratar, pero en este sentido. Esa ley nos ampara y, esperamos, y el año que viene espero que si tenemos algún problema de ellos, tanto la universidad como nosotros personalmente, por supuesto que lo haremos, se activen los mecanismos legales para, para, eh, para ejercer estas eh, sanciones, imponer estas sanciones. Claro, entonces hay que seguirlo también muy de cerca, Ignacio. Así que el curso que viene, Estado del Alma, lo vas a tener aquí abierto siempre para cuando quieras, pues dar tu voz, ¿no? Porque creo que es indispensable que puedan saber lo que está sucediendo en la Complutense actualmente, eh, tanto en España como en el resto del mundo, para que se pueda poner el foco ahora mismo en Madrid en estas charlas que se están impidiendo. Muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros, Ignacio. Ha sido un auténtico placer, la verdad. Bueno, pues gracias a ti y bueno, ya he estado de alarma porque siempre no es la primera vez que vengo y siempre nos dais un buen altavoz. Por supuesto, nosotros atendemos a todos los medios, pero bueno, agradeceros eh, siempre eso, el altavoz que nos ofrecéis siempre y pues el genial. apoyo que nos dais. Genial, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Eh, todo aquel que quiera dejar algo, pues por ahí, por comentarios. Bien. ¿Qué les parece esta asociación, esta asociación en este caso formada? Eh, por un montón de personas, estudiantes de la Complutense, valientes, simpatizantes, quién sabe si yo ahora voy a hablar con Ignacio para hacerme simpatizante, ya les digo que sí. Así que cualquier cosa que nos quieran dejar por abajo en comentarios, los vamos a leer encantados. Den apoyo a este tipo de asociaciones porque la verdad que lo merecen y mucho. Esto ha sido Estado de Alarma, nos vemos en el próximo vídeo.